La fantasmagoría de la Ilustración nos ha presentado la actuación de los jueces inquisitoriales como déspotas sin, sin entrañas, actuando a su libre albedrío, sin normas que respetar. Nada más lejos de la realidad de la Inquisición que la podemos definir como regla de las normas. Nada más lejos de la Inquisición que la actuación por libre de un inquisidor. Todo estaba arreglado, todo medido, todo debía pasar por el filtro del conocimiento y de la experiencia. Con toda seguridad, y salvo muy honrosas excepciones, la actuación despótica de un miembro con responsabilidad de la Inquisición no es sino producto de la mente calenturienta de un ilustrado. Consecuencia de ello es que finalmente la Inquisición no puede pasar desapercibida, porque sus sentencias, salvedad hecha de casos sin lugar muy concretos, debían ser o radicalmente perversas o radicalmente mejores que la media de los tribunales de la época. Bastaba muchas veces la discordancia de un solo juez para sobreseer el asunto. Se requería de ordinario unanimidad. Obtenida ésta, aún quedaba mucho que andar hasta apoderarse del reo. Se hacía comparecer al delator para que en presencia de un comisario del Santo Oficio y de un notario reconociera formalmente su denuncia y para que jurara que no procedía de malicia, odio ni mala voluntad. Mientras todo esto se evacuaba, el delatado seguía gozando de su libertad e ignoraba, eh, o aunque no ignorase, eh, lo que se estaba tratando contra él. Agotados todos los medios posibles para venir a pleno conocimiento del hecho y a su intensidad, digámoslo así, del delito, se seguía la sentencia que daba el tribunal, que absolvía o condenaba. En el primer caso se reintegraba al inocente en su fama y en el segundo se procedía al castigo. En cuanto a los resultados que tuvo la Inquisición con relación al problema judaizante, fue de una favorable espectacularidad. Podemos decir que acabó con el problema en pocos años y, como vemos, con pocas sentencias. En cualquier caso, no vamos a quitar relevancia a los hechos, pero tampoco vamos a cometer el error de no juzgarlos con la mentalidad de cuando se produjeron, pues seríamos absolutamente injustos. Máxime, si consideramos que mientras los judaizantes estaban siendo perseguidos en toda la hispanidad, los judíos estaban manteniendo plantaciones donde ejercían derecho de vida y de muerte sobre los esclavos que las cultivaban. Por otra parte, los autores judíos afirman que resulta obviamente incorrecto considerar a todas las víctimas de la Inquisición como mártires de su fe. Los contumaces que fueron a la pira confesando orgullosamente su judaísmo constituyeron una relativamente insignificante minoría. Y como digo, no lo digo yo, sino que lo dicen los... Eh, los, los los enemigos de la Inquisición, en concreto lo dice Cecil Roth en Los judíos secretos, Historia de los Marranos. Los datos registrados por la Inquisición son muy pormenorizados y existen en los archivos de la Inquisición. Eso da que pensar cuando de forma arbitraria se da un número de víctimas espeluznante, aun teniendo en cuenta que cualquier número lo es. Los historiadores coinciden en señalar que en el primer auto de fe, Celebrado en Sevilla el día 6 de enero de 1481, fueron quemados seis infelices. Y así sigue el goteo, inadmisible si se quiere, pero que en cualquiera de los casos no se corresponde con las noticias que dicen que ese mismo año de 1481 fueron quemados en persona dos mil judaizantes. Número extrañamente redondo señalado por Juan de Mariana en su obra de Rebus Hispani. También señala Mariana que muchísimos fueron quemados en estatua, cuyo número no consta. Sin querer desmerecer al justamente admirado historiador, y dada la minuciosidad llevada por la Inquisición, parece que en ese punto fue Mariana un tanto alegre, como alegre es al afirmar que tras el decreto de expulsión salieron de España más de 800.000 personas, siendo que en el peor de los casos, historiadores nada condescendientes con el instituto cifran el número en un máximo absoluto de 100.000 ya que el número de judíos residentes no llegaba ni con mucho a la cifra que Mariana da como expulsados, siendo que además debe de traerse de esa cifra el gran número de conversos. En cuanto al número de víctimas, hay que decir que la Inquisición no llegó probablemente a ejecutar a un 2% de los acusados que cayeron en sus manos. Las fantasmagóricas cifras que Llorente dio en el siglo XIX y que citan 31.912 personas quemadas, otras 17.659 en efigie, y 291.450 condenadas, han sido objeto por parte de los historiadores actuales de drásticas restricciones. Sin aventurar cifras concretas, y tras las dos primeras décadas de muy severa represión, es posible que durante los siglos XVI y XVII, en el XVIII hubo menos ejecuciones, perecieran en la hoguera unas 600 personas. De ser ello así, y por utilizar la comparación del prestigioso investigador Henry Kamen, vendría a suceder que en las dos centurias fueron ejecutadas por la Inquisición española unas tres personas por año en todo el conjunto de los territorios de la monarquía, incluidos los de Italia y América, porcentaje evidentemente inferior al de cualquier tribunal provincial de justicia. Con lo que, según concluye el mismo autor, cualquier comparación entre tribunales, seculares e inquisición no puede por menos de arrojar un resultado muy favorable a esta, en lo que a rigor respecta. Hemos hablado del total de condenados a relajación, que era el resto, que puede tener una inmensa amplitud, porque en la práctica la Inquisición ejerciera la labor de confesar e imponer penitencias, como podía hacerlo en aquellos momentos o hoy mismo cualquier sacerdote. En el ejercicio de esa labor, de 1483 a 1820, en el distrito que tuvo por sede la primera Ciudad Real hasta 1485 y luego Toledo, se ha calculado que los reos fueron 6.511 en el siglo XV, 5.725 en la primera mitad del XVI, 2.137 en la segunda mitad. 2.421 en el 17 y 440 en los siglos XVIII y XIX. Llegamos así a un total de 17.234. Eh, 17.234 en 337 años. Si extrapolamos el dato a los 23 tribunales, obtendremos un total de 1.176 casos por año en toda la hispanidad un promedio de 51 casos por año y tribunal. En el baile de cifras hay otras opiniones. Así, desde 1540 hasta 1700, serían 49.092 las personas procesadas por el Santo Oficio. Ateniéndonos a las sentencias, Contreras y Henningsen opinan que la pena de muerte representaría el 3,5%. Además, esta pena no siempre se habría ejecutado efectivamente. Solo el 1,8% habría sido relajado en persona, el 1,7% habría sido en efigie. Marcelino Menéndez Pelayo arremete contra Llorente diciendo: ¿Quién le ha de creer cuando rotundamente afirma que desde 1481 a 1498 perecieron en las llamas 10.220 personas? ¿Por qué no puso los comprobantes de ese cálculo? El libro verde de Aragón solo trae 69 quemados con sus nombres. Solo de 25 en toda Cataluña habla el registro de Carbonell. Y si tuviéramos datos igualmente precisos de las demás inquisiciones, mal parada saldría la aritmética de Llorente. En un solo año, el de 1481, pone 2.000 víctimas, sin reparar que Marineo Sículo las refiere a diferentes años. Las mismas expresiones que Llorente usa poco más o menos aproximadamente, lo mismo que otros años, demuestran la nulidad de sus cálculos. Por desgracia, harta sangre se derramó, Dios sabe con qué justicia. Las tropelías de Lucero no tienen explicación ni disculpa, y ya en su tiempo fueron castigadas, alcanzando entera rehabilitación muchas familias cordobesas por él dejadas y difamadas. <coughs> Evidentemente, un relajado es demasiado rigor. En eso estaremos de acuerdo. Y si un relajado es demasiado rigor, 600 en 350 años también es demasiado. Como también es demasiado la existencia de otros castigos. No obstante, debemos señalar nuevamente que es demasiado alarmante que las críticas a esos excesos injustificables llenen y acaben con todos los argumentos contra los malos hábitos. Del mismo modo que estos hechos en sí llaman la atención si los relacionamos con la ausencia de violencia y de castigo, también llama la atención que quien los denuncia y estigmatiza con ellos la actuación de la Iglesia y de España en un determinado periodo de la historia cierra los ojos para otro tipo de actuaciones sobre casos similares tratados por la Inquisición y no llevados a efectos por la Inquisición. Si, lle si llevamos a términos tal ejercicio, podremos observar que comparar la Inquisición con las instituciones y los métodos de los estamentos de justicia europeos, coetáneos o islámicos de todos los tiempos, nos puede dar unos resultados que nos hagan estimar como insultante para la Inquisición el desarrollo de esa comparación. Debemos convenir que comparando las estadísticas de condenas inquisitoriales con las sentencias de otros tribunales, la Inquisición acaba mostrando la faceta más humana. Y en los capítulos más feroces nos encontramos con realidades como que de las 200 causas de fe que por maometanismo que se tienen catalogadas para el siglo XVI en Canarias, cerca de la mitad, 97, acabaron en quema en Efigie. Tal cifra es forzosamente significativa. Contrariamente a lo que la ilustración ha difundido a lo largo de los siglos, la Inquisición se convirtió en el más benévolo tribunal de toda Europa. A lo mucho sentenció a muerte a 60 personas durante todo el siglo XVI, algo admirable en una época en que la gente podía ser condenada a muerte por crímenes triviales y cuando otras naciones quemaban en la hoguera a decenas de miles de mujeres inocentes acusadas de practicar la brujería. Inglaterra, bajo las reinas María e Isabel I, Ejecutaron a más de 400 herejes de la forma más cruel e imaginable y excesos semejantes tuvieron lugar a lo largo y ancho de la Europa católica y protestante. Los extensos archivos de la Inquisición muestran que de las más de 7.000 personas que fueron llevadas ante su tribunal en Valencia, solo el 2% fueron torturadas y solo durante 15 minutos cada uno. Esto era nada en comparación con. Con las doncellas de hierro, el potro de tortura, los azotes y la rueda aplastadora usada por los sistemas judiciales usados en los primeros años de la mayoría de las naciones modernas. Sin embargo, la imaginación popular asocia irrevocablemente a la Inquisición española con verdugos encapuchados, tortugas sádicas y malolientes calabozos. ¿Por qué ha sido España tan maltratada por la historia cuando otras naciones son las que han llevado a efecto esas cuestiones? Porque el por qué no lo vamos a aventurar. Nos limitaremos a señalar citas que dejan en el mayor de los ridículos a quienes se aferran al espíritu ilustrado, anti-español y anti-inquisitorial. Estudiosos que conocieron en primera persona, como hoy podemos conocer el Tribunal Constitucional, afirmaban, como mínimo con la misma credibilidad que se les puede dar a Llorente, a, de, de, a, haya yo dicho y hecho contra la religión cuanto pueda hacerse y decirse, si volviendo en mí, me presento en el tribunal a hacer una sincera confesión de mi culpa. Mi culpa se perdona. La penitencia que por ella se me impone es casi la misma que se me impondría en el tribunal de la penitencia. Tanto mi confesión como su remedio se sepulcra en un profundo secreto y se me deja continuar en el goce de una reputación que tan digno he sido de perder. Eh, esto, esta situación, la. queda señalada en la historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, dirigida por Pedro Borges. Eso, eh, como. vamos, como una cita. Eso mismo parece deducirse del análisis de los documentos inquisitoriales casi dos siglos después de su supresión. Y es que, como venimos afirmando, nada más lejos del espíritu de la Inquisición que el oscurantismo o la imposición. Así, la minuciosidad que se encontraba presente a la hora de proceder a investigar un caso se encontraba presente en todo el proceso, incluida, por supuesto, la sentencia, donde examinada la defensa del acusado, se procedía a la votación del caso. En ella intervenían, además de los inquisidores, los consultores y el obispo del lugar. El veredicto debía atenerse a lo previsto en las instrucciones, que dividían a los reos en tres clases confidentes que eran admitidos a reconciliación y a los que se imponían algunas penas pertinaces que eran relajados al brazo secular lo que implicaba la pena de muerte y semiplenamente convictos que debían abjurar o retractarse de vehementi cuando eran gravemente sospechosos de herejía o de levi cuando solo lo eran levemente. El reo tenía la posibilidad de suplicar de la sentencia lo que implicaba la revisión por parte del tribunal. También podía apelar a la Suprema. Estas últimas apelaciones, aunque limitadas, se dieron ocasionalmente. Pero es que la voluntad de perdón parece que era tan manifiesta que escritores manifiestamente anti-inquisitoriales como Ildefonso, Falcones, dejan una clara muestra de la actuación de la Inquisición cuando en su novela hace recapacitar a alguien que quería castigar a un tercero entregándolo a la Inquisición. Dice, ¿qué satisfacción obtendrás si es la Inquisición quien lo castiga? Se arrepentirá como, a, como hacen todos estos cobardes, se reconciliará y, se, y le condenarán simplemente a San Benito. Eso lo dice Ildefonso Falcones en una novela. Pero eh, es que la novela llega a la gente más que la historia. Pero a Dios gracias en la novela... Sale eso que es verídico. Extremo, que fuera de la novela y centrado en el carácter estricto de dato histórico, nos hace constatar que con bastante frecuencia observamos casos en los que simplemente se reprende al acusado. De hecho, es de suponer que la mayoría de sentencias debían ser como las ordenadas en el Tribunal de Lima, en las que prima que el reo hiciese decir dos misas por la conversión de los indios, y por las ánimas del purgatorio, y que oyese una de ellas y rezase y se encomendase a Dios. Penitencias de este tenor son relatadas en abundancia, pero es que para una mayor garantía jurídica, los inquisidores, recibidas las conclusiones, no dictaban la sentencia, sino que la entregaban a la junta de asesores. Quienes lo examinaban, veían si había algo correctamente instruido y deliberaban sobre la inocencia o culpabilidad. A veces, el veredicto de la Junta requería una serie de pruebas antes de emitir el fallo, tal como la compurgación. Las sentencias eran leídas y ejecutadas en público en los denominados autos de fe, instrumento inquisitorial para el control religioso de la población. En cualquier caso, la sentencia de los inquisidores obedece a la contundencia de las pruebas de culpabilidad o, en su defecto, a la tardanza y grado de obstinación antes de obtenerse la confesión.